Un saludo muy especial para toda la comunidad de Yarumal. Estamos en nuestro programa Ruta de la Salud. Le damos la bienvenida el día de hoy a dos compañeros de la Gobernación de Antioquia que nos acompañan el día de hoy para brindarle todas las actividades que vienen realizando con la articulación con la Administración Municipal y la Secretaría de Salud. Bienvenida a nuestro programa, Patricia. Muchas gracias, José. Un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Yarumal. Mi nombre es Patricia Elena Ospina Vélez, soy nutricionista dietista y actualmente laboro con el programa de unidad de alertas tempranas de la gerencia de Maná. No, muchísimo gusto, mi nombre es Juan Pablo Álvarez, igualmente nutricionista dietista, compañero de Patricia en la unidad de alertas tempranas de la gerencia de Maná de la Gobernación de Antioquia. Un placer conocerlos y estar hablando aquí con ustedes. Es muy importante que siempre se viene haciendo una articulación con la Gobernación de Antioquia, con cada una de las dependencias, y una de estas es el programa de alerta temprana, y es muy importante que la comunidad de Yarumal conozca qué es ese programa que se viene implementando en cada uno de los municipios del norte antioqueño. Sí, José, el programa de unidad de alertas tempranas nace en el año 2021, hace parte de uno de los programas que actualmente tiene la gerencia de Maná. Y la unidad de alertas tempranas tiene como objetivo muy grande, es hacer la detección temprana de niños con desnutrición aguda. Entonces, la función que hacen todos los profesionales que laboran dentro de este programa es hacer un tamizaje nutricional a todos los niños y niñas menores de 6 años para hacer esa detección temprana de la desnutrición aguda. Otra de las funciones del programa de unidad de alertas tempranas es pesar y medir las madres en periodo de gestación para detectar si hay madres gestantes con peso bajo para la edad gestacional. Bueno, pero también vemos que ustedes vienen realizando como diferentes también actividades o campañas con la misma comunidad o los padres de familia, si de pronto encuentran algún tipo de factores de riesgo con estos niños, no solamente con desnutrición, obesidad o peso talla, dándoles como unas recomendaciones y además de eso también un paquete nutricional. Sí, señor, claro, nosotros nos encargamos de tratar de brindar esta seguridad alimentaria a toda la población y sin discriminar a ninguna parte de la población, porque nosotros también atendemos independiente de que esté incluido en algún programa público o privado y llegamos a toda la zona que pueda abarcar nuestro programa, o incluso llegando también a las partes más lejanas donde no logra tener una cabida a estos programas por la extensión o la dispersión de las poblaciones, y brindándoles exactamente estos paquetes, estas ayudas y también unas capacitaciones que les damos a las madres y a las familias en general y también al personal que atienda a la población. Vemos también que en este programa, dependiendo los casos de desnutrición, se activa como una ruta. ¿Cuál es esa ruta? Y también cómo informarle a los padres, porque a veces tenemos muchos padres de familias que tienen el temor porque si encuentran un caso de desnutrición piensan que se los va a quitar el bienestar familiar. Y sabemos que ustedes lo que hacen es un acompañamiento para mejorar el estado de salud de estos niños que presentan algunos de estos casos de desnutrición. Sí, en caso de encontrarnos en la comunidad un niño o una niña con desnutrición aguda, inmediatamente nosotros activamos una ruta, activamos esa remisión dirigida a la ESI Hospital del municipio donde estamos laborando. Quiero aclarar primero que todo, antes de aclararles también lo de la activación de ruta, que este programa de unidad de alertas tempranas llega solamente a 23 municipios. En sí, el programa de Maná llega a todo Antioquia, pero específicamente el programa de unidad de alertas tempranas llega a 23 municipios del departamento, entre ellos está el municipio de Yarumal, donde estamos visitando, estamos viniendo alrededor de cada 2 meses al municipio desde el año 2021. Y vamos principalmente al área rural. Nuestro objetivo es llegar a también aquellas zonas lejanas y dispersas para hacer como esa detección temprana de la desnutrición aguda. Entonces, en caso de encontrarlo, se activa la ruta mediante el diligenciamiento de un formato y llevamos el niño por urgencias. Esa ruta que se acaba de activar se hace mediante la resolución 2350 del año 2020. Bajo esa resolución 2350 de 2020,
Ese niño o esa niña que presenta desnutrición aguda debe ser atendido por la ESI Hospital del municipio. ¿Qué hacemos con estas familias de estos niños con desnutrición aguda? Les brindamos todo ese apoyo, todo ese acompañamiento, toda esa orientación alrededor de la alimentación y de la nutrición de ese niño o esa niña, precisamente para mejorar su estado nutricional. Y también le hacemos como ese seguimiento a esa familia para mirar cómo va esa atención o ese control que le están haciendo a ese niño o a esa niña con desnutrición aguda allí en el hospital, cómo va esa atención, cómo va ese seguimiento, si le enviaron la fórmula terapéutica, porque la resolución 2350 tiene muy claro ahí en su norma que todo niño con desnutrición aguda que pueda ser tratado ambulatoriamente, es decir, desde su casa, ¿sí? Se le debe enviar la fórmula terapéutica lista para consumo, es una fórmula especial o digamos un complemento nutricional que se le envía a estos niños para mejorar su estado nutricional. Entonces, precisamente en nuestra función de los profesionales de la unidad de alertas tempranas es brindar como todo ese seguimiento de cómo está siendo atendido el niño en la ESI Hospital del municipio y pues también solucionar o aclarar todas esas inquietudes y todas esas dudas que le surjan a la familia alrededor de la alimentación y la nutrición de ese niño. Como acaba de decir José, nosotros no quitamos niños, no, nada. Nada de eso, nuestras familias se asustan, no tienen por qué angustiarse. Por el contrario, estamos aquí presentes, es para apoyar y brindar todo ese apoyo y ese acompañamiento que requiera la familia. Vemos que también en cada una de esas actividades que ustedes vienen realizando en nuestro municipio, principalmente en instituciones educativas, hogares comunitarios, CDI, y además que en cada uno de estos establecimientos también se hacen los tamizajes nutricionales, ¿verdad? Pero de pronto los padres de familia que están como en la zona rural o que no tienen esos niños en cada una de estas instituciones, de pronto, ¿cuáles son esos signos de alarma que deben de estar pendientes para poder identificar y llevarlo a cada uno de los programas de promoción y prevención, como es el programa de crecimiento y desarrollo, donde ahí se hacen estos tamizajes y se puede activar inmediatamente la ruta? Sí, señor, muy importante esta pregunta y hacer la claridad, porque de estas capacitaciones nosotros nos enfocamos mucho en darlas para que cada persona tenga el conocimiento de la atención primaria que pueden dar tanto sus hijos como para los sobrinos, para los nietos o los vecinos que tengan, a toda la persona, para que les puedan tener estos signos y síntomas presentes y darles una buena atención. El primero que conocemos, que les indicamos a las familias, es la disminución de peso. Siempre hay que tener presente este signo para conjuntarlo con los próximos que les voy a decir. Si los niños tienen una disminución marcada del peso, o si de por sí ya es un niño delgado, emaciado es el término ya clínico, que tiene una delgadez pues a nivel muscular y grasa, y aparte se le suma primero una letargia, que es que está soñoliento, no despierta, está desanimado todo el día, no quiere jugar. Estos dos signos se pueden juntar para que le puedan dar una atención por urgencia, porque aparte si está soñoliento, lo más probable es que no consuma más alimento ni más líquido y que se agrave. Entonces, muy importante tener en cuenta estas dos condiciones para poder llevarlo a urgencias o atenderlo en el hogar. Otra signo síntoma es la diarrea o el vómito, que no pueden ser controlados o que llevan persistente varios días, que por lo mismo, si el niño está en una disminución de peso, si se le suma esta diarrea a este vómito, también se piensa que va a agravarse mucho más y a perder mucho más peso. Entonces, si no se está controlando y si no mejora, llevarlo a urgencias inmediatamente, porque puede correr el riesgo de agravarse mucho más e incluso aumentar las tasas de mortalidad. Y el otro también es con una toma de perímetro braquial, que nosotros personalmente la tratamos de explicar, ya que a nivel práctico es mucho más fácil así, pero si tienen la posibilidad o conocen la forma de tomar esta medida, también la idea es que la tomen cuando ven una condición así del niño que está disminuyendo en peso, porque si pasa del rango de 11.5 para abajo, puede ser indicar el riesgo de mortalidad para esta población en desnutrición. Hay dos preguntitas de pronto que tengo, que a veces la comunidad también se la hace. Ven de pronto un caso que los mismos padres no lo llevan a los centros de salud porque ven que de pronto el niño está con desnutrición, y lo que hacen es
No, el niño está con desnutrición, yo le voy a dar entonces más arroz, más alimentos como para engordarlo, pero sabiendo que ellos tienen que tener unas recomendaciones por un nutricionista, porque no es embutirle como ese alimento, porque cada uno de los alimentos tienen diferentes tipos de proteína, y eso lo que hace también es afectar a todos nuestros niños. Claro, precisamente, y quiero complementar dando respuesta a la pregunta de José y complementando lo que acaba de decir Juan Pablo, dentro de esas brigadas que hacemos de tamizaje nutricional, precisamente orientamos a las mamás o le damos tipsitos de alimentación saludable o les brindamos recomendaciones nutricionales de acuerdo a la clasificación nutricional o al estado nutricional de cada niño. Cuando nosotros vamos a esa vereda o a ese barrio a hacer el respectivo tamizaje nutricional, no llegamos hasta ahí. Le hacemos la devolución a cada una de las madres o de los acudientes que están allí presentes con sus niños o niñas para hacerles esas recomendaciones nutricionales de acuerdo a su estado nutricional. ¿Cómo así que de acuerdo a su estado nutricional? Si el niño salió con riesgo de nutrición aguda, o por el contrario está con sobrepeso, o si está con obesidad, o si tiene un retraso en su talla muy marcado, entonces le damos las respectivas recomendaciones. Y claro, muchas personas piensan, José, que un niño con bajo peso es llenar y llenar y darle alimentos altamente calóricos, pero no pensamos en aquellos alimentos que sean de alto valor nutricional, que en eso enfatizamos y orientamos a todas las familias. No es solamente pensar en que un niño con bajo peso, entonces lo vamos a llenar calorías y calorías porque necesitemos que aumente de peso. No, a ese niño hay que aportarle proteína, entonces les enseñamos cuáles son los alimentos que aportan proteína. A ese niño hay que darle buenas fuentes de hierro, por ejemplo, hay que enseñarle a esas mamás cuáles son los alimentos fuentes de hierro. Y así sucesivamente con los demás nutrientes. Les vamos dando unas orientaciones, unos tipsitos de manera muy resumida, de acuerdo a ese estado nutricional. Y en general, antes de iniciar el tamizaje nutricional, como les dice el compañero Juan Pablo, les damos a esas mamás unas breves, de manera muy resumida, capacitación, como esos signos de alarma, cómo los podemos detectar con la toma del perímetro del brazo, perímetro braquial, y ya después las recomendaciones de acuerdo como a esas necesidades de la familia o a la clasificación nutricional del niño. Vemos a lo contrario entonces cuando se presentan en nuestro municipio, porque hemos visto niños con casos de obesidad, que los padres de familia entonces le dan tanto mecato, y además de eso, de pronto no se dan cuenta que más adelante en un futuro van a padecer ciertas enfermedades. De pronto, ¿cuáles son esas enfermedades que estos niños pueden padecer ya en su etapa de la juventud o adolescencia? Sí, es muy importante también esta pregunta, y partiendo desde la infancia, que es como la etapa en donde más los niños construyen sus hábitos a posterior que van a tener en la adolescencia, partiendo incluso desde la lactancia, partiendo ahí desde ese alimento, que es la que más promovemos y la reina para nosotros. Lo que más insistimos siempre es en tener una buena práctica de lactancia materna, tanto exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años por lo menos, que ya desde esta costumbre de seguir con la lactancia y cuidarla bastante, se pueden prevenir muchas enfermedades de estas que te voy a mencionar. Que lo que más se fomenta, incluyendo toda esta comida industrializada que tenemos hoy en día en lugar de la lactancia y de los alimentos de alto valor nutricional, como decía mi compañera, es que les fomentamos mucho las enfermedades coronarias, la obesidad, también los trastornos alimentarios que van a tener compulsiones a largo plazo en su adolescencia, y ya todas las lipidemias, las diabetes que vemos muy aceleradas también en niños que por lo general no se veían en edades tan pequeñas. Todo esto se previene desde estos factores de protección alimentaria, que el principal es preservar esta lactancia materna, y a nivel de la nutrición, ya evitar más que todo los alimentos de bajo aporte nutricional, que son más que todo los industrializados, que son los empaquetados, los dulces, las gaseosas, los refrescos, las salsas, los fritos de la calle. Tratar de que la alimentación siempre sea más casera y de alto valor nutricional, de estas huertas, de esta agricultura, de estas frutas, verduras, que siempre tratamos de preservar, que se enfoque más que todo en esto, que incluso también evitar las compotas que...
Vemos que todas estas actividades que ustedes vienen realizando, no solamente en la zona urbana, sino que también en la zona rural, viene un enfoque principalmente para realizar estas actividades. Pero ¿qué otras, de pronto en los municipios, cuál es esa articulación que ustedes vienen realizando con la comunidad, que vienen participando? Bueno, sí, José. Nuestra principal función o estamizaje nutricional es llevarlo a cabo en el área rural, y aquí en Yarumal lo hemos hecho. Hemos llegado a varias comunidades rurales, al corregimiento El Cedro, este año lo estuvimos visitando, la vereda Bromadora, de las que recuerdo. Principalmente es estar en la zona rural. Nos articulamos con varios programas, esa es la idea, los que ofrece el municipio. Hemos tenido una buena asistencia. Este año hemos visitado 3 veces el municipio de Yarumal. Gracias a esa buena convocatoria que hacen nuestros líderes, llámese los presidentes de la Junta de Acción Comunal, las madres líderes de los programas de la de Familias en Acción, nos apoyamos mucho de ellos. Nos hemos articulado con el programa de vacunación de la ESI Hospital del municipio. De hecho, ayer estuvimos articulados, nos acompañó también una chica, una auxiliar de enfermería del hospital, ella haciendo su jornada de vacunación y nosotros haciendo nuestro tamizaje nutricional. Gracias también a esa convocatoria que ha hecho nuestro enlace municipal, y todo el apoyo que hemos tenido desde la Secretaría de Salud y también ese apoyo del alcalde, que nos abrieron las puertas, que siempre nos reciben, a nuestro enlace municipal, que es la Coordinadora de Seguridad Alimentaria, que es la señora Nancy Gómez Hernández, muy diligente, muy gestionadora, muy dispuesta siempre a recibirnos. Entonces, el municipio es quien selecciona y prioriza esos sectores, principalmente en el área rural y articulados también con el programa de la modalidad familiar, ¿sí? Los programas de primera infancia. También agradecer a las docentes, a las coordinadoras pedagógicas, a todo ese personal docente de este programa de la modalidad familiar, que nos han abierto las puertas y nos han permitido vincularnos a los centros de desarrollo infantil. También hemos llegado allá a hacer tamizaje nutricional, muy agradecidos también con el programa de la modalidad institucional, que otro programa se me escapa. Es decir, nos hemos articulado con muchos programas del municipio, esas articulaciones las gestiona lógicamente nuestro enlace municipal, y nos ha ido muy bien. Hemos tenido 3 visitas con esta durante este año 2023. Bueno, hemos valorado y hemos superado las metas propuestas por la unidad de alertas tempranas. Hemos llegado a pesar y medir en la primera y en la segunda visita a más de 81 usuarios entre niños y madres gestantes, lo que significa que hemos superado esa meta propuesta. Hemos llegado a valorar a más del 100% de la población que esperábamos. Nos ha ido muy bien. Y como les dije anteriormente, gracias a toda la gestión realizada desde la Secretaría de Salud, a nuestro enlace, la señora Nancy Gómez Hernández, que hemos tenido mucho apoyo desde ella. También agradecer a José Díaz, que siempre nos acompaña en los tamizajes nutricionales y está ahí muy pendiente de esos casos especiales. De pronto, en esas visitas que ustedes han realizado en nuestro municipio, ¿cómo van esos indicadores con cada uno de estos eventos que ustedes hacen esa notificación para cada una de las IPS de nuestro municipio? Bueno, afortunadamente, no tengo acá los porcentajes exactos, pero afortunadamente en un mayor porcentaje, más o menos del 70%, del 80%, los niños han salido con un peso adecuado para su estatura, ¿sí? Algo muy positivo, es altico el porcentaje más o menos del 18% de niños con exceso de peso, que es de cuestionarnos y mirar qué estrategias también desde el municipio se puede implementar para apuntar hacia estos casitos, porque cada día nos aumentan más y en todo Colombia los casos por exceso de peso, sobrepeso y obesidad en los niños menores de 6 años. Y niños con déficit nutricional, es decir, con riesgo de nutrición o de nutrición, son unos porcentajes ya más bajitos, estamos hablando de un 3% aproximadamente, un 4%.
Con cada uno de estos eventos, cuando se presentan por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud, realiza diferentes estrategias, y tenemos también lo que es salud pública para realizar todas las actividades de estilos de vida saludable para todas estas madres. Y además de eso, también darle las gracias al programa de alimentación escolar, porque gracias a eso todos estos alimentos que reciben los niños en las instituciones educativas, en los restaurantes escolares, no se ve reflejado con los casos de desnutrición en nuestro municipio, porque esto viene por recomendación por parte de nutricionistas de la misma Gobernación de Antioquia. También informarles, de pronto la misma comunidad en barrios, en veredas, en corregimientos, juntas de acción comunal, que ustedes necesiten de pronto que el programa de alerta temprana haga una visita a su comunidad, se pueden comunicar con la Secretaría de Salud y Bienestar Social en el tercer piso para nosotros poder organizar y hacer una visita a estos sectores y poder hacer una valoración y un tamizaje a todos nuestros niños y niñas. Y darles las gracias a ustedes por participar e informarles qué vienen realizando en nuestro municipio. Y de pronto algún mensaje como especial invitando a la comunidad. Bueno, agradecer primero que todo al canal, a usted José, por invitarnos, por abrir este espacio, darnos a conocer, porque sabemos que gran parte de la población desconoce el programa de la unidad de alertas tempranas, e invitar pues como a la comunidad a ser como más consciente con la alimentación de nuestros niños y niñas menores de 6 años. Como decía anteriormente, se han incrementado el consumo de productos ultraprocesados, comidas rápidas, y estamos desplazando el consumo de los alimentos naturales como son las verduras, las frutas y en sí la alimentación normal. Entonces, un llamado para la comunidad, más conciencia frente a esto, y como ese llamado, esa invitación que hace José hace un instante, que aquellos barrios o veredas que requieren que la unidad de alertas tempranas esté allí, donde tengan niños y niñas menores de 6 años y que ven como esa necesidad, esa importancia de que lleguemos a ellos, nos lo hagan saber a través de la Secretaría de Salud, que allí estaremos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias también por participar e informarle a la comunidad que se viene realizando por parte del apoyo de la Gobernación de Antioquia y también de la Gerencia de Maná. Bueno, José, muchas gracias. Insistirles bastante en que aprovechen estas jornadas de valoración nutricional, que les ayuda mucho a conocer de forma primaria este estado de sus niños, de ver si necesitan una atención o si están bien encaminados en la parte nutricional. Y muchas gracias en serio por habernos recibido y por escucharnos. Bueno, antes de terminar, queremos informarle a toda la comunidad de Yarumal que vamos a tener la primera Feria de Salud este sábado 24 de junio. Vamos a estar ubicado en la esquina de la Oficina de la Mujer, al lado de la Institución Educativa San Luis. Vamos a estar organizando esta Feria de la Salud Vive Sano Yarumal por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud, con la articulación con la S Hospital San Juan de Dios de Yarumal, la IPS Prosalco. Vamos a tener también el INDER, y haciendo diferentes actividades como salud oral, salud visual. Vamos a tener también un acompañamiento por la fonoaudióloga haciendo unas interconsultas. Vamos a tener también realizando tamizajes mamarios, vamos a estar realizando citología, vamos a estar haciendo salud sexual y reproductiva, haciendo charlas y además de eso pruebas de VIH y hepatitis C, y también un acompañamiento con cada uno de los programas de cada una de las IPS, lo que es promoción y prevención, como lo que es crecimiento y desarrollo, planificación familiar, salud sexual y reproductiva, y además de eso vamos a estar con la aplicación de todo lo que son implantes. Y invitarlos también, muy importante en nuestro municipio, que no se nos escape lo que es la vacunación. Vamos a estar vacunando todos nuestros niños menores de 5 años, nuestras niñas de 9 hasta los 17 con la vacuna del virus del papiloma humano, y también tenemos la vacuna del COVID. Nos va a acompañar para toda la comunidad saneamiento básico, haciendo lo que es la vacunación antirrábica para todos nuestros animales, y el INDER haciendo un acompañamiento que es muy importante para toda la población en general.
niños, jóvenes, adultos, mayores que nos pueden estar acompañando. Entonces, este próximo 24 de junio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por parte de la Administración Municipal, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, estaremos en un próximo programa Ruta de la Salud.